Parte importante del desarrollo cultural y social que ha tenido Tijuana es el Colegio de la Frontera Norte, que por estos días celebra 30 años de haberse fundado. Fue un 3 de agosto de 1982 cuando el doctor Jorge Bustamante, maestro del Colegio de México, propuso la creación de un centro de estudios fronterizos, advirtiendo la trascendencia que tomarían los temas migratorios en la agenda nacional e internacional. Así, a lo largo de 3 décadas, el COLEF se ha posicionado como el centro de estudios dependiente del CONACYT, especializado en la investigación de los fenómenos migratorios. También ha diversificado sus áreas de estudio con los temas culturales, de administración pública, población, economía, sociología, urbanismo y medio ambiente. El Colegio de la Frontera Norte cuenta con 112 investigadores en activo, ofrece becas completas de maestría y doctorado, tanto a mexicanos como a extranjeros, y los posgrados de su programa académico son considerados en un alto nivel dentro de los estándares de calidad mundial. Hace apenas unos días acaba de ingresar la nueva generación de alumnos, 136 estudiantes. Ubicado en San Antonio del Mar, en la carretera escénica Ensenada, el Colegio de la Frontera Norte cuenta con 7 sedes, el Monterrey, Matamoros, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Mexicali, Nuevo Laredo y Nogales. Los festejos por el aniversario arrancan este 22 de agosto con seminarios y conferencias a cargo de académicos, activistas, funcionarios y especialistas de renombre en los temas migratorios. El artista Sebastián presentará su proyecto escultórico monumental para la frontera norte y el doctor Jorge Bustamante presentará su libro Crónica de los primeros 30 años. Mientras tanto, otra institución de excelencia, la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC, se prepara para nombrar a su nuevo director. Ante el rector de la máxima casa de estudios, Felipe Cuamea, fue presentada la terna conformada por los académicos Laura Alicia Bailis Cortés, Jesús Manuel García Valdivia, José Abraham González Gutiérrez, de entre quienes saldrá el que habrá de dirigir la escuela por los próximos 4 años. Primer Sistema de Noticias, Juan Carlos Domínguez.